No es de origen argentino, pero es un plato típico de nuestro país y a quién no le gustan las milanesas, ¿no? Que son tan deseadas, todos decimos es lo que más me gusta, pero el tema es que se han convertido en un plato premium. ¿Sabe a cuánto se puede conseguir el kilo de nalga? Aproximadamente entre 600 y 700 pesos. Saber que cuento con tu amor al regresar es lo que me hace continuar. Milanesa. Desde el siglo XX es una comida típica argentina. Puede ser consumida frita al horno con ensalada, puré, papas fritas. Es uno de los platos preferidos por las familias de nuestro país. Hablamos de las milanesas, una comida irresistible. Para mí la segunda comida más típica es la milanesa, ¿no? La mila con huevo frito y frita va siempre al plato. ¿Cuándo fue la última vez que comió milanesa? Ayer comimos milanesa porque fue el día de la milanesa. Un nieto mío que fue a estudiar a Londres, cuando volvió después de varios meses, lo primero que hizo en Buenos Aires es pedir milanesa. Y justamente hoy la milanesa es noticia no solo porque este lunes se conmemoró su día, sino porque el precio de los cortes para hacerlas se fue a las nubes. El asado y las milanesas con precios inalcanzables. Un estudio reciente reveló que en un año aumentaron más del 70%. Tenemos nalga en 670 kilos, 650, punta de pierna 650. ¿Quiere llevarse un kilo de peseto, por ejemplo, cuánto sale? Está en 699 kilos. El estudio pertenece al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. En el mismo se habla de un aumento anual de cortes como la nalga, que subieron hasta un 72%. ¿Qué es lo que no se dispara? ¿Qué es lo que no se dispara ahora? Se dispara todo. ¿Cuánto le sale? Sí, 600 pesos el kilo sale. ¿Ha notado, digamos, sí, este aumento? Sí, sí, se nota muchísimo, sí. Pero es una comida que es difícil negarse a unas milanesas. Sí, sí, sí. Pero bueno, somos tres y con le rinde. Y me rinde. ¿Cada cuánto come milanesas usted? Una vez por semana, seguro. Hacer un kilo de milanesas caseras, la comida favorita en la mesa de los argentinos, puede llegar a costar más de 1.000 pesos debido al precio de la carne, pero además de los huevos, el pan rallado y otros ingredientes. Ahora bien, vamos a lo práctico. Ya tenemos el ingrediente principal para este plato típico argentino, las milanesas. Acá tenemos un kilo de nalga que sale aproximadamente en la provincia de Mendoza 750 pesos. Pero no se realiza solo. Necesitamos otros ingredientes que acá tenemos y empezamos a sumar. 750 el kilo de nalga. A esto hay que sumarle el pan rallado, que está en promedio 80 pesos. Por supuesto, los huevos, 6 salen 80 pesos en promedio. Ajo y perejil, acá tenemos 40 pesos, acá tenemos 30 pesos. El que quiere lo come con pan, hay que agregarle 51 pesos. Y esto ya un lujito, el que quiera con un puré instantáneo, con ensalada o con papas fritas, va a tener que seguir sumando. Pero lo que tenemos acá da un total de entre 1.100 y 1.150 pesos comer milanesas. Cuando va toda la familia, no podemos comer milanesas. Lo tenemos que conformar con un guiso o un arroz, pero ni milanesa, ni asado, ni nada de eso. Hay que ver precios y bueno, y darse un gustito. ¿Cómo vamos a comer milanesa? Gracias, señora. Gracias a usted.